días, hoy ya es día miércoles 9 de diciembre y el gatito ahí sigue dormido con su monito. Y el enano ya está en su clase. Ya son las 9:30. Hoy madrugamos, chicas, hoy son las 9:30 y pues ya están los niños ahí. El bizcochito sigue dormido, ya se levantó y comió. Y pues ahorita se va a echar otra siestecita de una hora, yo creo, o más. Y pues Dylan en su clase y yo voy a desayunar en lo que Dylan y el bizcochito está dormido todavía. Y en lo que Dylan acaba su clase. Y pues arreglarme también porque vean, ando todavía en pijama. No me voy a lavar la cara, solo me lavé la boca hace ratito que fui al baño, pero todavía me tengo que lavar la cara, poner mis cremas y pues vamos a empezar el día. El día de hoy lo planeado es, van a venir a hacernos una demostración de Mary Kay, así que si puedo les voy a filmar un poquito y pues estar aquí en casa, lo de siempre, aparte de eso, así que vamos a la cocina. Le dije, no, pues ya tengo 51. Con todo el dolor de mi corazón. No, pues la verdad que sí está bien. Bien cuidada. Está bien cuidada. Es lo que me dicen, y sí, porque había muchas que sí, a pesar de que ya están en Medicaid, les hace falta. Todavía les falta ayudarse más con. De Natalia me estaban saliendo manchas aquí en el cuello. Dije, ay, no, no mancha yo. Y ahí ando con mis cremas. Ah, mira, mi miedo de los embarazos, que me saliera paño. Y el paño. Ándale, exacto. España. Es de España. Te digo que todos en el carro, a mí me empezó poquito. España. Ella, es que ella ya parece de paño, no ve cómo tiene aquí las manchitas. Pero si ayuda a eso, mira. Pero yo no sé si aquí es que el paño, ella ya padece de eso y el paño te aparece aquí. Y aquí, si por ejemplo, no se hace su limpieza, no te lo ayuda a contrarrestar. Yo tengo porque yo tuve ya en los Ángeles. Aquí te viene negro, pues una mancha. El paño, una pastilla, ¿no? Sí. Sí, es la misma mancha que tienes aquí, este te está poniendo en el pecho. Así se me estaba haciendo. Y tomas pastillas, ¿no? Poquito, mira. ¿Pastilla de qué? Como para el tratamiento. No, para que veas. Está operada, ella está operada. Ah, bueno, mejor. No, es que digo porque a veces es por la pastilla, ¿no? Sí, a veces por la pastilla. Y aún así ya yo tuve esa cliente donde yo trabajaba en Los Ángeles. Mira, ya tenía aquí, mira, se le ve así como si fuera una plasta de bule de aquí. Ajá. Y crees que me... Mami, era mi miedo de Dylan y de este, era mi miedo que me saliera paño porque yo veía que varias personas le salían. Pero mira, si yo a menos me empezó a notar la mancheza, ¿eh? Aquí más porque por blanca más se me empezó a notar. Ah, sí, por blanca. Y yo, no, dije, no, porque el escote, si hubo trauma uno, lo dije, ay, no, mi escote no se me pasó. No, sí, porque cuando es blanca se mira más. Sí, exacto, dije, no, te nota más cualquier imperfección. Cuando uno es moreno sí se le nota, pero no igual como una blanca. No, sí, a uno se le nota hasta cualquier arruguita del cabello que salta más a uno de estar uno huevo, más blanco, Y bueno, porque le digo a mi esposo, me puse aquí y dije no. Y mire que se me bajó, porque ya se me notaba poquito. Yo me la notaba en el espejo la manchita esa. Y ya no está igual. Hoy ya está menos de, como menos de la mitad de la sí, no tiene ya. Ya no tengo, ¿verdad? Poquita. Ya muy poquita yo creo, porque si no me estoy chequeando. Pensé, dije, ay, no, y se me resalta así como la tiene usted, yo blanca, fuera, pues más. Sí, se me nota más. Porque es oscura. Porque es oscura, exacto. Ajá. Sí, cierto. A ver, sí, ¿cómo sentiste tus manos? También. Bien diferentes, ¿verdad? Pues, se siente la diferencia. Sí. Y se lo hace uno así, dos semanas, a los dos veces a la semana, y más se te la hace como el viernes, para el fin de semana andas más a gusto. Y en la noche, pues, porque para que te quede tu piel limpia y siente uno la diferencia. Aparte que para que los minerales de las cremas los suba, así los aprovecha más, en la noche que estaba ya uno relajado, ya durmiendo. Y ya no va a hacer nada. Exacto, y cuando uno duerme la piel se relaja también, ¿sabías? Lo que se aplica en las cremas en la cara se relaja. Porque y te ayuda a que absorba más fácil. Y tu piel lo está aprovechando más todavía. Me faltan de los ojos para ti, ¿verdad? A ver, mija, pásame los perfiles, por favor. Ay, para ver qué, qué le voy a... Ya me cansó la mano. Agárrala tú. Ya le gustó que estés ahí con él, ¿eh? Agárrala tú. Así tú también la puedes también hacer. Así hacia afuera. Agárrala. Y el redondito y así para que te limpie bien. Dame la toalla. Tus ojos. Dale tu sonaja. Eso. Eso.
salir como a mí mugre. Yo según me lavé la cara, Iri. Normal. Siempre sale así. Sale de tomo. Sí, sí, sale de tomo, se agarra uno. Sí, porque no ves que... Sí, sí. Y se siente suavecita. Y se siente la diferencia luego, luego, ajá. ¿Tú usas algún producto ahorita, mija? ¿Lo pusiste aquí? No. No, no sé. Buen margarito usted, ¿verdad? ¿No usas ningún producto para tu limpieza? Ah, sí, nada. Para mi limpieza, ajá. Sí. Uso exfoliante, pero de América y no. Ajá. Uso exfoliante, uso la crema para lavarme la cara todos los días, uso crema hidratante, uso un aceitito para las espinillas. Para todo. Para secar las espinillas. No. Y la de los ojos. Pero son, es que yo tengo una suscripción que se llama Boxe Chan y me mandan diferentes marcas, productos de marcas de, que venden como en Sephora, Macy's y eso. De diferentes. Y entonces cambias de diferente cada. Pues cada que me llega, yo uso lo que me llega. Oh, sí, te llega de diferentes. Sí, me llegan de Clinique, de todas esas marquillas que venden en Sephora. ¿Y cuál has sentido mejor, verdad? De esas. Pues para porque exfoliar. Sí, la piel, la diferencia. Para exfoliar ahorita me ha gustado el que tengo porque es natural y siento que no me abre tanto los granos, como que más bien me ayuda a secarlos. Y antes tenía un exfoliante que era del Santif, creo que se llama la marca, pero era sintético. Y ese sí, me tallaba con para exfoliar y me salía esta sangrita de los granitos. Y el que tengo no, y déjame se lo enseño. El que tengo es natural. Yo me maquillo mucho y yo he notado que ahora que me les voleo se me están disminuyendo más los granos. Porque con el puro tónico no se me disminuyen los granos. ¿De qué no tienen limpieza? ¿Limpiadora? ¿El tónico? ¿No se me hace el tónico? Ah, el jaboncito para lavarla. Sí, el jabón, ajá. Pero yo no siento que me. No me seca. Es, nomás me limpia. Y en cambio. Para que limpies tu piel. Oh, sí, diario me lavo la cara en la mañana y en la noche. Pero el exfoliante lo uso cada dos veces a la semana. Cada que hago video. Tiene que ser menos. Cada que hago video porque me queda el cúmulo del maquillaje y del cuerpo. Y yo noto que cuando me lo exfolio me ayuda a que se me disminuya los granos. Y cuando duro una semana sin exfoliar empiezan a salir un montón de granos. Vas a ver ahora, ya te dije de los ojos, ¿verdad? Yeah. Déjales, doy la cremita de los ojos. Esta es ayuda. A dar el, es calmante de las ojeras y de las ojeras, ajá, de la inflamación, le ayuda a desinflamar los ojos, este es de extracto de pepino, le ayuda a relajar, a dar frescura en los ojos también. Y si lo tienes en el refri, ¿sientes tan a gusto? Oh, sí, por lo frillito más todavía, como yo lo tengo en el baño, le tomo como que se mantiene más porque está fresco, ¿verdad? Ahí. Fresco. Porque siento que se lo tengo, refiero, se me olvida. Yo se lo tenía en el refrigerador, creo que cuando Dylan yo usaba, usé ese y al último acabé con uno de la Jafra que me encargó mi mamá. Con tu dedo, para que te aplique la mitad en cada ojo así, todo alrededor así de abajo y alrededor así del ojo. Nada más no, que no te pegue mucho para afuera porque luego te puedes meter al ojo y es normal que va a ver. Nada más alrededor. Mucho, no es malo pues tampoco, porque es natural. De su párpado fijo y acá abajo del ojo. A ver, mi hijo. Así con este, al ojo siempre este así. Este, por favor. Ajá, siempre este porque este es más este suavecito. Y más en el ojo, ay, suavecito, así con toquecitos y hacia afuera y hacia arriba. Ajá. Y hacia abajo también este. Y ese se lo voy a ocupar para el cuando. Y sí, para las ojeras. Para las ojeras, ¿eh? Y sí. Mira, mitad y mitad porque se siente la cremita no lo mucha, un poquito que tiene uno. Sientes, pero así que tomas agüita. No dejes que la sientas mojadita. Eso les absorbe el ojo y les ayuda a tenerlo más, mantenerlo más humectado. También. Mira, lo que les decía del aceite. ¿Sí ves? Oh, se baja. Ajá. Lo que es el aceite, lo que es el agua. Se separa. Ajá. Se baja, se. Se separa. Se mantiene, ajá, separado. Oh, abajo da toda la. Sí. Y la agüita es que ellos se arreglan así, y cuando uno la mezcla, por eso ya no se, de vez que uno se siente aceitoso el ojo, ajá. Y cuando te lo aplicas, por mucho que se aplique, uno nada más sientes como mucha agüita, pero no sientes como si te fuese. Y por eso aceite. Te queda suavecito, porque te aumenta el aceite. Y nada más hace, ajá, exacto. Y siente uno la diferencia. La crema de la mano, me acuerdo, porque los de tanto se me olvida, se las aplico hasta el último, ajá. Porque como si tengo alguna crema. Luego te aplica las otras, pues ya va con otra crema que no va para tu para piel. La zona. Ah, no, exacto. ¿Qué, papá? ¿Qué pasó? No. Este, ¡come! Las agalenías que empiezan a salir prematuras en el pelo. Ay, la que mucho se ve, una partidita aquí, la niñita.
Yo cuando me han salido mucho todavía, pero a veces. ¡Qué rápido! ¡Ay, ahora empezamos! Te tengo que ir a la pico. Pero sí ayuda muchísimo en realidad. Ok, chicos, les voy a aplicar en. ¿Dónde están las mascarillas? Este es mascarilla de los labios. Coma. Es para limpiar los labios. Exfoliante. Ajá, este viene siendo la limpieza de los labios, ¿ok? ¡Ay, una labio! A ver. Se apretó. Cállate, Alexis. Si te sobra, te lo vuelves para que te lo vuelvas a limpiar. Sí. Con el dedo y el mando a mi dedo. Los labios nada más, ¿eh? Esa nada más es nada más que le voy a poner mejor una palabra para que no se me vea nada. No se me devuelvan. Es para los labios. Ya si le sobra, pues ahí lo dejan. Porque con poquito tiene uno en los labios. ¿Vieras cómo dura el producto en realidad? Es que las cremas son, en verdad, son bien concentradas de las vitaminas que necesitamos en la piel. Fácil, al menos a mí que me lo hago bien un mes, me dura hasta 6 meses. Así es. Sí, porque es con poquito. Ajá, ahorita van a ver que con poquito. Y ya se le asignan las comisiones. ¿Cómo se jaca? Todo eso son todas las vitaminas. Ajá, que aunque se lave la boca. No te quita. Y eso que yo me lo hice apenas hace como 15 días. Ya, te hace de los labios. Es mi hija cada 2 veces a la semana. Y más así porque las residuos de la comida se quedan ahí. Y siente un tabla, va a sentir la diferencia. No, miren cómo la está tomando. ¿La tienen bien? Mira, May, cómo está. Nada. A ver. Mira. ¿Quieres que les dé la toallita? Mira cómo se tira, cómo se le está cayendo de cosas. Sí, ¿y ves cómo tiene de blanco? Ajá. No creo que es toda la célula muerta que traes en la boca. Exacto, Maggie. No creo que es la crema, porque yo me la aplico y no. No, mira, así. Mira. Ajá. Todo esto es pura célula muerta. Mira, ¿qué? ¿Más? El arroz que se comió ahorita. ¿Y sí? No, ella traicionó. Trae harto. Mira cómo le está saliendo. Ajá. Sí. Ajá. Ok. Y eso okay. Que yo me salió porque yo cada 15 días me lo hago. Fíjate. Nada. Y cada 15 días también le des mucho tiempo. Yo me lo hago 2 veces a la semana. Y aún así poquito. Y mira, trae un granito aquí. Y te lo aplica uno y te aplicas el queda otro. Bien grandecito. Sí, y rojito. No, rojito. No, talla de más. Todavía te le falta. Con la toallita que le voy a dar o quiero echar su poquita bien. Ajá. Talla limar porque todavía tienes, mira, aquí en medio. ¿Qué con el de este talla limar? Con la cremita. Mira, hasta se le cayó. ¡Miren cómo trae! ¿De qué? Maggie, tú talla limar aquí con la cremita. La que todavía te queda. Labios con la comida. Eso viene siendo, todo eso no es la crema, ¿eh? Eso viene siendo todo lo que se ha acumulado en los labios, por eso se le reseca un poco. Dije que sí, que el 31. A las 7 y media te está en la cremita. ¿Y por qué van a ser el 31 y no el primero? ¿Quién fue? Y no el primero. Te voy a decir, ¿verdad? Sí, pues sí. Y decir, ¿verdad? Quedaste el primero. No, dejar el 31 porque se anda de edad con Liam. La viejita, Mari. Y ahorita a mí, les dije, mejor le pusieron la agüita. ¿Se pone la agüita en los labios? Nada, ¿se lavó los labios? Sí. ¿La agüita? ¿Cómo lo siente? Pues yo que soy contento. ¿Se da? Sí. Y se ven hasta rojitos. No, mejor con el agüita. Se ven hasta rojitos. Sí. Oh, sí, mija. Hasta agarran un bonito color así de... ¿Cómo se dice la palabra? Sensuales. Sí. Yo tan solo veo esa diferencia. ¿Dónde está ahí? Ya lo perdió del bálsamo. Pero si salió harta cosa. No, mira, sí. Ahí ven rositas. Se ve diferencia, ¿eh? Sí. ¿Estás tomando bien, amigas? Uh-huh. No, está bien, te lo agradezco. Para mi blog, sí. Va a andar en mi blog. Ajá. Anda mi tía haciendo una demostración. Oh, deja de decirte qué es. ¿Verdad? Así. Aquí, okay. Es de Mary Kay, para quien guste, estamos a su servicio. Toda el área de la Bahía. Toda el área de la Bahía. Y hasta el otro estado. Hasta Los Ángeles. Sí, sí. Mira, ahora les voy a. Este es el bálsamo. Ajá. Para que vaya así, ¿verdad? Ajá. Ajá, porque no vienen las otras. Para que las pongas así. Y también del bálsamo te va a quedar. Sí. ¿Este para qué es? Este es tal, para humectarlo. Este es el humectar. Ajá, el humectar. Exacto. También siempre, va a sobrar. Siempre después de que te exfolias tienes que humectar bien sea la piel o los labios, la parte que te exfolias.
como cuando te esfolias el cuerpo tienes que poner cambio de atrás. Exacto, como las manos, ¿sí? Lo que decís fue el esfoliante en las manos. Y ahorita después que ya está la última, ya le voy a dar la meditación. No, hombre, si se le está bien alto la diferencia. Sí, la diferencia, ¿verdad? Sí. Te sentí bien listito. Sí. Mira, ahorita, antes de darle la limpiadora, como a Maggie, sí le voy a dar la microexfoliación al tino porque tiene acné, ¿verdad? Nomás, nada más en un ladito, para que usted va a sentir la diferencia cuando se haga el facial completo y este. Maggie, ahorita te pones a maquillar. Sí, una vez para que te hagas de una vez el facial. Sí, ¿qué iba a decir? Oh, va a estar aquí, ¿verdad? Eso no va a salir tan sol ni nada. No, sí, sí, okay. Va a salir. ¿Sí va a salir? No, sí, mejor no se lo hago. Porque es así. Sí, que yo sí salgo. Noche, ajá. Y hasta cuando no salen, pues sí se los hacemos para que sí. Pero bueno, se lo voy a hacer en la mano. Se lo salgo las dos. A mano. Ajá. A ver. Para que sienta y vea la diferencia. Y así es la misma forma en que va a trabajar en la piel. Ahí en la cara. En la cara, perdón. Y eso se pone aquí nomás aquí. Ahí mismo, sí. En todo lo que quiera la mano, aprovechelo. Aprovechelo. Ahorita se lo hago a Luis. Y ahorita también pues se lo hago a la mano. No, y esa es que ella se hizo la limpieza de las manos. Y esa es la microexfoliación como en la cara. Después de que se hace la limpieza de la cara y se lo hace uno. Yo me lo hago cuando me meto a bañar. Y pues, es para que quite la como toda la piel muerta. Toda la piel muerta más profundamente. Pues, por ejemplo, vamos a decir como el de cementado el peelings que les hacen. Haz de cuenta. Ajá, se ve la diferencia. Imagínate en la cara. Ya si por ejemplo, mija, tú te animas como el sábado que es en la noche, si quieres lo puedo aplicar como en un ladito, ¿verdad? De aquí, para que tú sientas, te da, porque sí ayuda mucho a quitar todo, mucha impureza de la piel. Trabaja bien profundamente. Leo, que yo he usado bien hartas cosas para el acné, sí, pues, pero yo empecé a notar, cuando noté, fue cuando empecé a encargar el Proacti que anuncian en la tele, yo lo empecé a encargar para el acné, cuando llegamos aquí. Entonces yo empecé a notar que cuando lo encargaba por línea, ya metí que llegarme en línea, a veces se me atrasaba el pedido y duraba hasta una semana sin producto. Y me salía más, me brotaban más en lo que llegaba el producto. Y ya fue lo que yo noté, dije, no, mi cara se está acostumbrando al tratamiento del acné. Y si yo sigo usando de acné, cuando yo lo deje de usar, me va a volver a brotar. Y lo que hice fue radical, cero con tratamientos de acné. No concluía nada de acné. Me salió cuando dejé de ponerme productos de acné, tan fea que se me puso la cara, llena, hasta aquí ha sido donde nunca me sale. Nunca me salían en la frente y hasta en la frente me empezaron a salir. Y duré como unos 3 meses. Yo siento que la piel se tuvo que desintoxicar de todo. No me ponía más que lavaba la cara y crema humectante. Lavaba la cara y crema y no más. Hay protector solar porque salí a trabajar. Era todo lo que me ponía. Pero mi cara bien llena, así brotado, los granones. Unos hasta como enterrados. Y bien feo. Y ya de ahí para acá ya compro puro producto. Así luego que empecé a encargar la cajita. Y lo que me llega ahí, puras cosas que no sé. Mira, voltea para que te vean la piel cómo se ve la diferencia. Mira, si ¿sí ves cómo se ve? Se ve bien. Se le ve bien como lisito. Ajá, exacto. Fíjate, y aquí. Y acá, mire cómo se le ve la mancha. Ajá. Se ve bien diferente. Se dice así para que vea la diferencia. Mira cómo se le siente. Ahorita que le haga suavecita. Bien suavecita, ¿verdad? Ajá. Ok, entonces ahora sí ya es para... ¿Tú quieres estar en el mitote, verdad? Dame el chisme, que el chisme no es tuyo. ¡Ay, caramba! ¿Quieres estar en el mitote? Apagando la luz. Préstame la blusa. Miren, chicas, estos vienen siendo los sets que tenemos. Este es el repel, para de 40 a 45, como cuando nunca has tenido tú tus facial, nada, lo recomendamos, ¿verdad? Y pero por lo en sí es de 50 para arriba, que ya necesitamos más, ajá. Y pero cuando la gente no sabe nada, la persona no sabe nada de su piel, es una piel más maltratada, más necesitada de todo. Y es que recomendamos este, el repel, es más, más para que profundo. Para que ponga al corriente del otro. Exacto. Y los tenemos en chiquito, en sí. Estos son piel normal y piel grasosa. Tenemos también así los dos. Vienen siendo así chiquitos, los tenemos en la compañía. Cuando ya son clientes también nos damos de regalito y son para de viaje. Cuando salen 2-3 días no llevas como un montón de cremas grandes.
son bien prácticos. A mí me gusta porque los tengo, este tengo yo, y lo uso, que siempre me hago, prácticamente me hago 5 cremas, y pues dura muchísimo. Porque con tantísimo piel, sí, y más como cuando ya está siempre constante en tu facial, ya usa uno, ya necesita menos tu piel. Siempre lo va a necesitar, ¿verdad? El cuidado, pero necesito un poquito ya menos, ya no es tanto también. Ajá, tan exigente la necesidad. El tuyo es combinada, ¿verdad, Viri? Sí. Mm, ok. Cuando es combinada, anda. Esta me acuerdan, ¿eh? Se lo voy a poner, aplicar al último. Ok. No, me faltó uno. De tanta pregunta, ¿verdad? Esta te la aplicas ahí, sobre sí. ¿Aquí mismo? Ajá, sí, donde te hiciste el. ¡Ay! Que no se vaya. Hay que usarlo. Hay que usarlo, ¿verdad? Yo cuando siento que me queda así poquito y te va a mirar agua en mis manos. Me ayudó mucho con las manchas que salen, tenía más. Y ya dije, no, tengo que aplicarme el y ya me las quitó como por mitad. Y como había que uno de huevo siempre, pues sí, siempre salen, aunque sea la gente morena, le salen. Ajá, le sale. Y ya me están saliendo. Ya para que vean, mira, ese. Más en la piel blanca todavía más sales y más se notan también. Ok, mire, como el tuyo es combinado, viene siendo así como dices tú, la zona T. Ok, te voy a aplicar lo que es la limpiadora de la piel normal, porque te va a ayudar a controlar donde la piel está lo seco. Y te voy a aplicar la humectante de la piel grasosita para que te controle la grasita. Entonces las dos hacen el balance, ajá, donde lo necesita tu piel, ¿ok? Por eso te voy a aplicar así. Y viene del set, viene la del oso, que viene siendo el azul. Ajá, viene siendo ya 3 en 1. Viene siendo, tenemos siempre 3 cremas para los ojos. La que ayuda a la resequedad, a las ojeras profundas, es directamente a la ojera, y lo que es esta, la del gel. Más aparte, otra vez, esta lleva pues la base. Aunque viste lo que es, ajá. La que te ayuda a todo. Hoy toda viene combinada en una sola. En esta sola viene, ajá, ya la tenemos en el 2 set, viene siendo de los ojos, las tres beneficios. Y esta ya nomás decimos es opcional, quien le guste, pero porque a muchas nos gusta en realidad, tener es nuestra, por eso muchas la agarramos y lo tenemos. Ah, pero aquí ya vienen 3 en 1, en esta, de la de los ojos. Ok, entonces, y yo te voy a aplicar entre las dos. Limpiador, sí, o no, esta es la del día. Esta es la del día. Así. No se queda parado, de todos modos. Ok, y para. ¿Dónde dejé? Oh. Ya no sé dónde los dejé. Sí, se ven curiosas. Es todas las 3 líneas. Ajá. Que están ellas para los ojos. Las 3 líneas. Y ves cómo dura, porque como te ve para el ojo, como uno bien poquito. La de las ojeras, que es la de las líneas de expresión, la intensiva. Ajá. Sí, pero pues son 3 botes, ¿no? Sí, ajá. Y vienen ya las 3, lo juntaron. Los 3 líquidos, ¿no? Sí, para más práctico también para las personas. Bueno, como tú sabes, que dicen, ay, no alcanzo a ponerme tanta crema. Ay, sí. Y pero ya es eso, ya ayuda muchísimo porque te ayuda hasta el tiempo y todo, pues también, ajá. Ok. Es normal. Okay. Ya viene siendo la luz normal, es este, ok, el que es nada más el verde, para piel normal a seca, ¿verdad? Déjame separar para que no se me confunda. Y para Margarita, de seca, ¿verdad? Es tu piel, Margarita. Te puse seca porque vi cómo se le agrieta ya el maquillaje. Sí, ¿verdad? Ajá, pero es eso. Le hace falta hidratación. Tanto la limpieza como la hidratación. Y luego ya se maquilla todos los días. Oh, más también eso. Sí, mi hija me decía, mami, pero algo para maquillar, si uno le digo, mi hija, es que no necesitas. Ya cuando usas tu limpiadora, esa te quita todo. Todas tus impurezas, todos los sucios de la piel. Y yo eso es lo que hago. Aunque me maquille, cuando iba al restaurante a trabajar, pues me maquillaba de todo a todo. Me ponía bien mi maquillaje, mis ojos, todo. Y siempre, ya usted siempre se siente la limpieza en la piel de todas formas. Ok, a ver, entonces, Vir, vamos con 3. Que no se me revuelvan, digo, ¿ah? Bueno, aquí aprovecho el pasado a luz. Mira, tengo esta cosa. Se usa para hacer modo. ¿Qué vas a poner?
La limpiadora. Okay, trae también. Mira, ahorita me dije, apenas estoy viendo que en este nuevo, este nuevo. Este ser es nuevo apenas. Estoy viendo que ya no le agregaron la protección solar hasta limpiarse tu piel. No nada más acá como antes era nada más en la del día. La de ella es normal, la de ella reseca, pero la voy a poner para piel normal a seca. No, y luego lo que tenemos, este es para piel. Este no, ¿dónde te puse el bálsamo? Aquí, ¿verdad? Ajá. Sí, ¿verdad? Es que como ya le puse poquito, este. Esta es la limpiadora, ¿ok? Te la vas a aplicar y se queda en toda tu cara, menos el área de los ojos, ¿ok? Ahí no. Sí. Esto. Y así. No, estos, ¿eh? El que está al lado del gordito y del que está al lado del normal. Son el grande. Hazle así y con ese ya no vas a meterlo mucho, casi con eso nomás vas a hacer así suavecito, ajá. Así. Agárralos así. Y este ya no se usa tanto de todas formas, pero casi siempre el masaje va a ser con estos dos así. ¿Son estos dos? Sí, así. Chiquitos. Ajá. Sí, esto viene siendo así juntitos y ya lo haces así suavecito, menos el área de los ojos, ¿eh? Ok, mi hija, te voy a aplicar, a ver dónde está. Acá me pongo de este lado. Gracias, y te voy a aplicar el de las dos, este, así lo voy a poner de vueltitas, ¿ok? Que no se me hagas. ¿Qué, papá? ¿Okay? Espérate. Mira, para piel normal y para tu grasosita. Se combina, ¿eh? Sí. Uh-huh. Ahí está, mira. Anda así, mezclada. ¿Ves que es un hielecito? El de para piel grasosita. Ajá, porque el hiel te ayuda a quitar la grasa. Uh-huh. Ok, entonces para ti va a ser de piel normal, ¿eh? Ahora sí, en toda tu cara, ¿ok? En toda tu... Sí, tu carita. El rostro. ¡Ey! Todo tu rostro. Y tú, gordito, vete a tu mira, ya se durmió. Así, igual ahí con estos dedos así. Así, hazle así la agarras, casi con este. Y si quieres, con encima que te ayudes de los dos lados. Nada más el área de los ojos, no. ¿Más aquí? Nada más de aquí así para abajo, ajá. Todo menos debajo de los ojos. Sí, exacto, menos de los ojos, ajá. No dejen sacar sus toallitas. Y siempre es mejor, les recomiendo cuando te hagan su facial, su limpieza, lavarse la cara con el agua, ahorita con el frillito, ¿verdad? Pero la cera fresquecita, ¿no? Entre más frillita, mejor. Esta va a ser otra, más fría. Sí, exacto, te lo voy a poner aquí. Ya que termine de aplicarlo, y así hay movimientos circulares hacia arriba, ni siquiera hacerlo aquí en el cuello, no importa, ahorita todos se van a limpiar con la toallita. Háganse en el cuello para que sientan la diferencia. Aquí todo esto. Y más nadie aquí la trabaja, si sí te va a ayudar, vas a ver la diferencia. La pueden ir acomodando este nivel, la está doble, tiene muchas capitas. Como por ejemplo, Mario, en la noche, cuando te bañas así, y aunque no te bañes, también si ya te bañaste en la mañana, ¿verdad? Y también así se aplica uno, como ya después de estar en el baño, a gusto te le aplicas aquí la crema y ya te la quitas así. Ahora sí con la toallita, si quieres extenderla más para quedar así, suavecito con la toallita, así hacia afuera, ajá. Sí, así circular y como hacia afuera, circular y hacia afuera, ajá. Exacto. Y el artista tardó casi 2 meses en construirlo con tubos de hierro. El anterior, más grande, también era el que se
que está en la silla. Mira, porque la pura, porque se ha quitado todas las impurezas, todas las células. Ya limpiando, Maggie. Vas a ver la diferencia, porque mira, a pesar de que te está quitando el maquillaje, fíjate de verdad, mija, fíjate de luz. No se te ve mal la cara, fíjate, ¿verdad? Se ve bien, se ve la blanca. Que no viniera. Esa novedad es el. Sí, ¿verdad? Sí, también, pero igual, ¿para qué ya va la diferencia, mija? Uh-huh. Y tú, Luz, te verás la diferencia, se le ve su piel limpia. Uh-huh. Se le está viendo su piel bien limpia. Uh-huh. En ti, ya cuando se vaya a aplicar el maquillaje, va a sentir la diferencia también. Del maquillaje le va a lucir muy diferente. Muy diferente que le va a lucir. Y no te ves mal, ¿eh, Maggie? No te maquillaje y yo te veo muy bien, ¿eh? Te ves bonita. Porque se te ve tu piel limpia. Hola, pues. Hola, te muestra. Maggie, le hace falta una que charla de. ¿Cómo se dice? De. Ay, ¿cómo se dice de esto? De superación personal. Me lo voy a llevar a mis clases de Mary Kay. Sí, ¿no? Llévese la para que vea a las muchachas. Oh, la verdad que es un grupo bien fabuloso y hermosos, que son lo que sea que le hagan, tú no le ayudas a uno. Y ve, miren, no, una señora, mira qué bonita forma, acaba de entrar ella, la señora. Y tiene muy su forma de ser muy, muy positiva. Ajá. Va, que estudia, está bien por ti, Maggie, te llevo. También tenemos en las mañanas, fíjate, ahorita te iban a tener una reunión. Y así va a ser una nacional. Y pero sí, fíjate que es bien, bien importante, como dices tú, es bien importante para la superación personal, ¿verdad? Uh-huh. También para uno mismo, ajá, ayuda muchísimo. ¿Alguien te interesa por todo después? Ah, ok. De así que volteamos para que te dé la última. Ajá, no, así, está grande la toallita. Está bien práctica. Hasta si la lavas y la puedes volver a usar. Sí, porque están gruesas, están resistentes. Y además es de que yo, a ver, voy a preguntar, tal vez parecen biodegradables. Sí, porque eso es lo que tiene Mary Kay, que ayuda mucho con todo el ambiente. Ajá. Sí, tenemos mucho envase, que es, incluso porque ya todo este envase también. Sí, creo que sí, ya es biodegradable. Han sacado ya todo lo más. Ya desde antes ayudaban mucho así con los envases. ¿Cómo sientes tu piel? Pobrecita. ¿Verdad? Y a gusto, ¿la sientes bien? Y créeme que si lo usas constante como este, va a ayudar muchísimo con esas manchitas que tienes aquí en tu piel. Porque digo, esta manchita que yo tenía de mi cliente en Los Ángeles, tenía, pero así se le veía, así era como una plasta aquí, esto y aquí, aquí. Y no te miento, en un año, nada que ver, ni parecía. Y gente que pues la conocí porque eran clientes, y le preguntaban, ¿qué te hiciste en tu piel? Se te ve pues limpia, ya no tenía las manchas. Y ella se usaba pastillas para no tener familia. Ajá. Y aún así, fíjate, que los de ustedes... Porque en vez de decir que esas manchas salen del sol también, o de viejez también, sí, dicen, yo no pero sé. Es pero vaya, no estás vieja. Pero vieja no, porque siempre has tenido. Sí, y es uno de los embarazos, yo siento. Yo siento que ese es de los embarazos, porque cuando te sale el pan, pero es eso, mija, si no se cuida, ajá, exacto. Es que la piel se muere, si no la piel se muere. Ajá, exacto, es todo, eso es pura piel muerta. Porque dice célula muerta. Célula muerta. Te salen, esas manchitas son que, ¿por qué no se hidrata la piel? Sí, también, no te digo que a mí me estaban saliendo y como no las estrías son de la también es célula muerta. Sí, es que todo, si uno se ayuda con el cuerpo, la piel, va a haber una diferencia también. Pero si no se ayuda nada, pues sí, también de uno da los resultados con el tiempo, te está afectando. Fíjate, no, mija, a Luz, a pesar de que está gordita, y la diferencia de su piel. Pero ya se le nota luego, mire. ¿Verdad que sí? Porque tiene la piel toda limpiecita, sí, y con tantito. Y mira, pero ese es el embarazo, Cuñi, porque eso no lo tenía antes de embarazarse. No, y si no usa nada, eso se le va a agrandar con el sol y la toalla. Se va a poner como mamá y más marcada. Las del tiempo. Ajá, y va a ayudarte muchísimo el que te ayude ya desde ahorita. Tú, que como de mi niña empecé a ver que me empezó a querer salir paño en el cuello, y como ya no me hacía el facial. Ya me había miedo cada pinche embarazo. Yo porque estaba joven, yo tengo 34 años, pero tú ya la más chiquita, y pues yo acá de mi 34 o 24. No, 24 hubiera querido tener. Ah, no, a la Nancy, ay, a la Natalia se ya fue. Y como ya van, pues acá mi cara, y que empiezo a ver mi mal, yo dije, no, paño, y en el cuello dije, no, pues en ningún lado, ¿verdad? Y que empiezo a aplicarme ahí también las cremas y no, miren, nada, ni me siguió saliendo tampoco, se me quitó, se me empezó a quitar.
porque me da pena que sea embarazo. Todo sí, te cambia la hormona y exacto. Es lo que te hace que... Sí, porque a mí de Dylan se me limpió la cara, bien limpia mi cara. Pero de este cabrón yo por eso pensaba también que era niña, porque se me puso, ya ve cómo la traía para el cumpleaños de Dylan. Sí, pues. Pero ahorita me pusieron una chingadera que para lo de las plaquetas que se me bajaron. ¿Qué fue? ¿Mercurio? No, mercurio me mata, ¿sí? ¿Qué me pusieron? Magnesio me pusieron. Pues, sí. A otro día viera cómo se me limpió la cara. ¿A poco con el magnesio? Sí, todo. Pero nomás me duró unas dos semanas y ya después otra vez me empezaron a brotar. Pero igual, también como ese tipo de vitaminas que hay en la sangre, entonces no te la van a estar aplicando. No, agarra, no. Es así, aplicación ya por medio de los cuidados que uno tiene. Ok, ahora la del día viene siendo, esta es para ti. Y esta del día te ayuda mucho a mantener la vitamina E que necesita la piel. Y más con los embarazos de uno, más tiene uno toda esa elasticidad que necesita y tiene la piel. Porque mira, así que voy a poner esta que es la de la cosita. Okay, como ya te apliqué en el limpiador de las dos. Las dos. Ajá, ya está bien diciendo. Para hidratar. Ajá. A ver. Ten, limpia. Me puse de todo, del agua, de este caramba, sanitizer. Ya no más desinfectada que nada. Que está bien diciendo que es cirujano. Ay, sí. Y la que te dio también tú, Maggie, es igual que la de luz, de normal la seca. Esa abarca las dos. Mientras lo tengas combinada o grasosa, se les tiene que dar una normal. No, hazle siempre así. Sí, ajá, exacto. Nunca la hagas para abajo. Y el circulito. Así, puedes hacer arriba, en círculo o puedes hacer así, pero hacia exacto. Arriba. Mira, Maggie. Nunca así. Hacia abajo. Uh-huh. Así, y hacia arriba, y hacia arriba, y el circulito hacia arriba. Y cuando sea acá, hazle así. Trabájalo así. Y luego de aquí, hale así, hacia arriba. Y ya cuando sea para este lado, hale así para que te vaya a tener. Pues uno más bien con el lado contrario. Así, para y vas a ver, ayuda muchísimo, en verdad. El cuello así, todo sí, hacia la arriba y circular, esa nada. Siente uno la verdad que sí. Sigamos, dijo. ¿Cómo sientes la pierna, Mari, tú, Luz? ¿Cómo de cómo? De la tu piel, ¿cómo la sientes? O sea, así suavecita, sentiste la diferencia, ¿verdad? ¿Cómo te la ves también? Mira, como que a ti te di más del día, a ti te di menos, ¿verdad, Maggie? ¿Verdad? Te hace falta del día, ¿no? La sientes como que te falta cremita para darte más, sí, te voy a dar más. Porque tu cara es más reseca que la de Luz. ¿Cómo la sientes tú? Luz. Seca, la gente hidratada. ¿No sientes la diferencia de cómo tú te veías tu piel? Más limpia, más todo. Yo casi no, más casi todo, muy largo. Muy detallado. Sí. Yo casi siempre. Está bien. Esa no es de la misma, aplícatela todo, hasta en el cuello, aprovecha. Toda la cremita hay que aprovechar, y más como en el cuello, todos los laditos que casi no, no los ve uno mucho. Hay que. Quita las cadenas, mira. Levántatelas. Ajá. Levántatelas todas. Exacto. Y ya le asira, así para que sientas tú la diferencia, ¿verdad? Se siente la diferencia. Se ve, y fíjense en la cámara, sí, se ve como no, luminosa la piel. Ajá, se ve más blanca la piel. Y luminosa, así sí, como con un brillito limpia, natural. Ajá, todo, ándale, exacto. Limpia, se ve más humectada, se ve todo. Se ve hasta como las, fíjate, ¿verdad? Las arruguitas poquitas que apenas les están queriendo salir, ¿verdad? Ajá, ya. Ay, se no me diga ya de eso. Las traigo más así como para usarlas más de, este viene siendo de ser normal, el de las manos, el grande. Ajá. Y pues igual todas las demás también. Ese pues, mi mamá María lo tenía. ¿Oh, sí? Uh-huh. Ella lo usa. Porque yo qué fue lo que le mandé. No, se lo compró a Maesa. Ese, porque ya ve que ella sí le gusta andar sí, oye, siempre, desde que estaba, desde que no estábamos chiquitos, ella siempre y no se ve tan acabada a comparación de otras señoras. Exacto.
En ese tiempo vendía mucho el Jafra, ahí en el pueblo, ella compraba mucho la del Jafra, la de esta, la... La de... La de pero era de el, miel, ¿no? Algo, como de... Algo así. Ay, ¿cómo le llaman? Siempre se aplicaba ese, todo le ayudaba muchísimo de amigas. De miel con no. células madres, no sé qué, una camilla de... Y la té, ¿no? ¿Quién sabe? Una como dorada que vendía en el Jafra. No, pues yo que ya no existe. Yo nunca, como nunca compré ya, la que compré era tu tía Virginia. Y ella era la que usaba. Ah, pero ahorita ya como maestra, ya tiene años, desde que maestra empezó a vender medicina, ya tiene años. ¿Y ya todavía vende maestra? Sí. Sí, entonces, nada más lo vende, nada más es consultora, no hace pues. No, nada más lo vende. No recluta personas. Empezaba a hacer así. Sí, hace pues de vez en cuando. Tres personas por su, ya tenía un grupo pues de chiquitos. No sé bien, pero sí, así, así, demostraciones. Pero como ahí en la escuela vende mucho con las maestras, las alumnas. Ahí sí tiene muchas ventas. Y mi mamá también. Y acá en la casa también todas. Todas le encargan a ella. Pues sí, porque tan solo en los medios que se mueve ella. Ella en la escuela. En la escuela tiene muchísimas, con muchísimas, exacto, quien ofrecerle, o sea, pues mero ahí nada más a la pasada, me vamos a decir, porque nosotros que no tenemos contacto con tantas personas así, tenemos que salir a buscar a personas, quién les gusta el producto, quién lo necesita y quién necesita la oportunidad también. Mira, fíjate con el paso de estos segunditos, cómo está cambiando el... La cara, la textura, ajá, todo. Ajá. Pues, a mí se me ve más lisita, como se me ve. Sí, eso te iba a decir, que te estoy viendo la piel bien diferente hasta el acné, fíjate, verás. Y eso que yo de tomo, sí me pongo todos los días mis cremas. Sí, es lo que te digo. Pero sí, a veces. Pero sí, a veces hace falta algo más profundo. Me choca que me digan, ay, te pareces mucho a tu papá. O sea, ¿quién quería que me pareciera o qué? No, preocúpense cuando me llegue a parecer al lechero o al carnicero, no, peor tantito ese señor.